Me gustaría darles a todos la bienvenida por estar con nosotros. Aquí estamos en un episodio completamente nuevo, después de una poca tardanza. Para los que no han sabido, nuestro sitio se ha graduado ya. Estuvimos dando unas charlas en nuestras celebraciones, una en el Estado de México y la otra en la Ciudad de Madrid, en España. Y ahí es donde conocimos a unos muchachos muy interesantes, uno de ellos Jorge Bauman, que está con nosotros. Vamos a estar tratando hoy en día el tema de los APIs, algo muy interesante para todos nosotros. Ellos son expertos en estos, en este tema, así que estamos muy emocionados y muy contentos de que hayan estado los dos dispuestos para darnos de su tiempo y de su sabiduría también. Así que con eso me gustaría darles la bienvenida a Marco Antonio y a Jorge. Muchachos, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Sí, buenas, Juan. Muchas gracias a ti por esta oportunidad, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Marco, ¿cómo estás? Bien, igualmente. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos estás brindando, ¿no? Un poco de dar a conocer toda la parte de las APIs y sobre todo que creo que cada día somos más comunidad, somos más importante, ¿no? Y la verdad es que la relevancia de las APIs está siendo bastante, bueno, impresionante esta primera parte del año y creo que es un tema bastante interesante. Claro, excelente. Entonces, es por eso que decidimos tener un webcast completamente dedicado a este tema. Y tal vez en un futuro tendremos otros también, tal vez nos armamos de una serie, pero para comenzar, vamos a estar tratando este tema, una generalización. Ellos nos darán ya más detalles en cuanto les demos el tiempo para la presentación. Pero antes de comenzar, me gustaría hacerles unas preguntas a ustedes, muchachos, para que la comunidad los vaya conociendo mejor. Sé que muchos están ansiosos por saber un poco más sobre ustedes, así que la primera pregunta, vamos a empezar con Jorge. Jorge, platícanos un poco sobre cómo comenzaste tú en esta área de tecnología. Bueno, yo empecé hace ya unos años cuando terminé de estudiar y trabajaba como freelance, hasta que un día conocí a Marco en una de las charlas que él daba y a partir de ahí empecé todo. Congeniamos bien, yo seguía abriendo sus meetups y bueno, ahora estoy como organizador del grupo. Excelente. ¿Y cuánto tiempo llevan ustedes dos trabajando juntos? Pues 2 años, más o menos. Dos años. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Sí. Hace 2 años, por si no sabían, hace 2 años, lo confirmé con Jorge, hace 2 años él no tenía esa barba. Empezó a crecer esa barba hace 2 años y ahora miren nada más, barba de mítica, ¿verdad? Marco, ¿qué tal tú? ¿Cómo fue que empezaste tú en esta tecnología? ¿Fue algo que planeaste a temprana edad o fue algo que se te presentó más tarde por otras circunstancias? En mi caso es que mi padre era un apasionado, el nombre tenía un bar, pero era un apasionado de la tecnología, ¿no? Y entonces desde muy pequeñito nos metió un poco en cursos de desarrollo, de programación. De hecho, con 16 años la gente normal, pues, en mi caso, iban a la escuela, etcétera, y luego pues hacía otras cosas, ¿no? Y en mi caso iba ya a academias de programación en Linux, de programación Visual Basic. O sea, que empecé bien, bien prontito, la verdad. Luego ya, pues, lo típico, hice la carrera y luego me fui a trabajar, ¿no? O sea, en consultoría, estuve unos cuantos añitos en Indra, en unas empresas bastante grandes, hasta que acabé en el BBVA, que es donde empecé a conocer las APIs, que es donde me dio la oportunidad, ¿no? De conocerlas bien, me apasioné realmente, ¿no? Y hace 3 años, pues como decía Jorge, ¿no? Me cogí, compré, es muy curioso, ¿no? Porque mis padres tienen un restaurante de Getafe que es de 170 metros cuadrados y me compré un proyecto, lo puse en una hamburguesería, ¿eh? No te creas que nada, y se me ocurrió dar mi primera charla. La verdad es que fue impresionante porque Getafe no es Madrid, o sea, Getafe está a 20 kilómetros de Madrid y tal. Y nada, vinieron 20 personas y la verdad es que el grupo fue poquito a poquito. Al año, después de haber dado ya 8 o 10 meetups en Getafe, en una hamburguesería, ya sí que me obligaron un poco a irme a Madrid y, bueno, y a crear lo que hoy en día es API Addicts, ¿no? Que es el mayor grupo en lengua hispana sobre APIs y la verdad es que llevamos ya 30 meetups, o sea, que ha sido bastante impresionante, ¿no? Pero bueno, la historia es bastante divertida porque la gente se quedaba bastante confusa, ¿no? De entrar en una hamburguesería que no tenía nada de pinta de centro tecnológico. De hecho, claro, era una hamburguesería pura y dura con un tío. O sea, yo lo veo en objetivo y claro, hay que tener bastante. Porque venías a Getafe, el centro de Getafe, que tampoco es un centro tecnológico, a una hamburguesería perdida en el centro.
entrabas y decías, a ver, ¿y aquí van a hablar de APIs? ¿Van a hablar que se pidan hamburguesas, no? Quiero un combo número 3 y vamos a empezar a apuntar notas. Estamos aquí aparte, nosotros con por parte de la comunidad de Stack Overflow en español, muy emocionados de poder colaborar con ustedes. Parte de lo que, la razón más grande por la que existimos es el compartimiento de ideas, el compartimiento de conocimiento. Y lo que están ustedes haciendo en API Addicts es lo mismo, así que para nosotros es algo de hacer sin tener que pensarlo mucho, porque los dos vamos a lo mismo, los dos grupos estamos para educar, para ayudar a la gente de habla hispana. Así que, una otra pregunta, porque me gustaría darles más tiempo a ustedes para su charla. Y platíquenos un poco sobre por qué hay tanto interés en esto de los APIs. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo en el mundo? ¿Por qué tanto ruido con esto de los APIs? Sí. A ver, la parte de las APIs, al final, no es que sean las APIs en sí mismo. Lo que denota es un cambio de filosofía brutal, ¿no? Por una parte está el Open Innovation, es decir, haz tu core, haz tu negocio, exponlo en forma de APIs y deja que el resto piense. Entonces, estamos hablando de que en el fondo está habiendo un cambio de filosofía, ¿vale? Que se representa tecnológicamente en APIs, pero realmente las APIs simplemente es un modelo, es un servicio en el cual rompes, ¿no? Luego hay que ver que, claro, en Europa está habiendo una nueva normativa, que es lo que ya está empujando un poco al resto de empresas que todavía eran un poco reticentes, que es PSD2, que obliga al banco a partirse en dos, a exponer parte de su negocio en formato de APIs. Entonces, claro, es brutal, oye, yo no tengo por qué utilizar tu aplicación web, no tengo por qué hacer tu aplicación, sino yo lo que quiero es consultar mis cuentas desde otra aplicación que a lo mejor me da mejor servicio, es un agregador. O sea, es un cambio de filosofía, ¿no? En el cual, pues, los bancos están empujándolo muchísimo, pero igual que te digo, bancos, al final, cuando van los bancos, yo creo que van todo el mundo, ¿no? Aseguradoras, empresas de telecomunicación. Entonces, es un cambio de filosofía que realmente ha sido un poco, por una parte, por la sociedad y el empuje, ¿no?, del Open Innovation, y porque se han dado cuenta que también es un canal más, ¿no? Hasta ahora tenías un canal web, tenías tu aplicación móvil, pero es que la API es un canal más. La gente lo monetiza como si fuera otra más, y de hecho la mayor monetización lo utiliza PayPal, es decir, que es una API con medios. Entonces, es brutal, ¿no? Entonces, vemos las APIs no solamente como algo tecnológico, sino lo que digo, es todo un cambio de filosofía en el cual las empresas se apifican, se digitalizan, el dato está en un solo sitio, no está en miles de sitios, y entonces todo rompe, ¿no? Entonces, se está rompiendo con todo lo anterior y, bueno, además empujado por lo que te he dicho, por la banca, seguros, etcétera, que todos están apificando. Muy, muy interesante. Jorge, ¿cuál es tu opinión sobre esto? En tu opinión, ¿por qué es que los APIs han llegado a más y más interés mientras los años siguen pasando? Pues mira, nosotros cuando empezamos con esto, o sea, yo cuando, como te he dicho antes, Marco había empezado, ¿no?, con esto ya cuando yo lo conocí. Pero es una cosa que venía con fuerza y que se veía que estaba creciendo. Entonces, es lo que yo te comentaba el día que tuve la suerte de conocerte en Madrid, ¿no?, el día que presentaste tu comunidad en España. Uh-huh. Es un poco lo que hablamos. No hay comunidad en español. No hay esta comunidad, solo existe en inglés. O sea, pero en español no hay. Entonces, hay una falta de recursos muy grande, sobre todo en el mundo de las APIs. Entonces, es por eso por lo que vimos que era casi una necesidad, ¿no?, el tener que hacer esto. Sí, es cierto, es cierto. Sí, es algo que se está viendo a menudo, ¿no? El interés y la falta del compañerismo, la falta de una comunidad que se pueda juntar para platicar y para crecer en eso. Bueno, muchachos, para no quitarles más tiempo, me gustaría darles ya la plataforma para que ustedes nos den su charla. Pero me gustaría, antes de que empezaran, decirles a los que nos están escuchando, a nuestra audiencia, número uno, bienvenidos. Gracias por unirse con nosotros a escuchar este webcast. Es importante para nosotros la participación suya. Así que si tienen en cualquier momento alguna pregunta, voy a estar yo moderando el chat ahí en YouTube. Si tienen una pregunta, háganla ahí. Si nos da oportunidad y tiempo, la hacemos. Jorge y Marco están los dos dispuestos para contestarla, ya sea en ese momento o al final, ellos nos lo dirán.
pero sí queremos que esto sea interactivo. No queremos solamente dar información, queremos interactuar los unos con los otros. Así que de nuevo, bienvenidos a todos. Y con eso, muchachos, les entregamos el tiempo a los dos. Pues si quieres, Jorge, presenta un poquito lo que es API Eats, ¿no? Y luego vale, hablamos un poquito sobre API, si te parece. Vale. Voy a ver si comparto la presentación. Vale, ahí lo tenemos. Vale, como podéis ver, es... Oye, se ha movido. Es un grupo que predomina en América Central, ¿vale? Por el tema del habla hispana. Llevamos más de 30 meetups a lo largo de 3 años. Somos más de 1000 API adictos y API adictas, ¿vale? En nuestra comunidad de Meetup, que se llama API Addicts también. Entonces, bueno, os invito a que la conozcáis y, bueno, y que forméis parte de ella. Hemos dado charlas de todos los tipos. Hemos estado también en varios eventos. El último que hemos estado, por ejemplo, ahora ha sido la Open Expo en Madrid, que ha sido un evento súper interesante de Open Source, y en febrero estuvimos también en el TechFest. Aquí veis un poco qué charlas hemos dado, ¿no? Y es un poco... Sí. Lo que comentábamos antes. Perdóname, Jorge, hazla grande, ¿no? La pantalla, porque a lo mejor no se ve. Pues se te ve a la izquierda. O sea, yo lo que haría es ampliarlo. Ponlo, inicia la presentación. Para que se vea grande. Vale, sí. Y así se ve mejor. Vale. Bueno, sí se ve. Ahora sí mejor. Espérate, se me ha quedado pillado esto. Es el problema del directo, ¿no? Claro. Sí. Bueno, pues tal y como decía mi compañero Jorge, es decir, hemos dado 30 meetups, es decir, damos nuevamente un meetup por mes, y la verdad es que es increíble, ¿no? Porque al final es como un grupo de estudio, ¿no? En el cual pues hemos hablado de cómo se debe definir, con qué lenguajes de definición, qué parámetros hay que tener en cuenta. Hemos hecho un meetup con startups, ¿no? De, oye, dentro de las APIs, ¿qué te está ayudando a ti? ¿Cómo creces? ¿Cómo monetizas? ¿No? Es verdad que es súper interesante cómo hay startups que solo hacen APIs, ¿no? Y que al final lo que son canales B2B para terceros. Hemos estado viendo y revisando, ¿no? La parte de cloud, ¿no? Una API, es verdad que casi, ¿no? Es intuitivo mandarlo al mundo cloud. Pero claro, dentro de mandar al cloud, ¿cómo se, qué se hacen, se hay que tener? ¿Cómo se hace de escala? ¿Cuál es una API nativa? Y es que no solamente eso, es decir, hemos dado una charla de Big Data para ver cómo hay, qué tecnologías son mejores para utilizarla y lo que os decía antes, ¿no? Para nosotros es rompedor totalmente que no vemos una API solamente como algo tecnológico, sino como modelos de negocio. De hecho, hemos estado en el ESIC, que es una escuela de negocios en España, hablándole a gente que no era nada técnica sobre modelos de negocio. Es decir, oye, las APIs son canales, nuevo canal, se puede monetizar y se puede cambiar, ¿no? La filosofía. Y luego, aparte, pues hemos estado haciendo, evidentemente, lo bueno de las APIs que son multitecnología, ¿no? Se habla de Java, se habla de .NET, se habla de Node.js. Es decir, hemos aprendido cómo se hace, ¿no? En cada una de las tecnologías. Y hemos tenido gente aquí muy, muy potente, como Omar del Valle, como Rafael Goterris, que son gente que sabe de APIs, ¿no? Que lleva desarrollándolas y la verdad son muy buenos. Y luego no solamente eso, sino hemos hablado desde un punto que yo siempre pensamos que es diferente, ¿no? Que es, al final, siempre la seguridad se habla desde el experto, mega experto de seguridad de las empresas. Pero claro, nosotros somos developers. Entonces, a nosotros hemos hecho un meetup justo con otra perspectiva totalmente diferente, ¿no? De, oye, yo soy developer. A todos los developers nos preocupa, ¿no? La seguridad de nuestra API sin tener que ser súper expertos. ¿Qué herramientas tengo para poder, joder, ir con confianza y exponer una API al exterior sin que al final tenga ataques, sin que al final, o por lo menos que conozca qué ataque me pueden hacer y cómo evitarlo, ¿no? Y luego, bueno, al final yo siempre digo que es el resumen de todo, que es lo que es un gobierno de APIs, ¿no? Hace 3 años nadie hablaba de gobierno de APIs. De hecho, Jorge lo sabe, ¿no? Que en algún meetup nos decían que gobierno de APIs no existía. O sea, que era algo brutal, ¿no? De, es que no existe, tal. Y dice, a ver, el API Governance existe y no solamente existe, es que hoy en día
te puedo asegurar que muchas de las empresas que nos contrata lo que quiere es que definamos el gobierno de APIs con ellos, ¿no? El cómo vamos a catalogar y cómo vamos a decidir, ¿no? Y es impresionante, ¿no? Y todos van buscando lo que te he dicho, no solamente una evolución tecnológica, sino una evolución funcional. Es qué puedo hacer, cómo puedo comunicarme mejor con mis partners, o sea, darle una vueltecilla, ¿no? Al mundo de la tecnología. Y por eso me parece tan interesante, ¿no? Y luego lo que te decíamos de PSD2, para mí es un cambio brutal y hemos tenido a los mejores hablando de PSD2, ¿no? Para ver un poco, pues, cuál era la normativa, qué consideraciones y también qué oportunidades, ¿no? O sea, al final, tener un banco abierto da oportunidades a todos los developers del mundo para poder consumir sus APIs y el poder desarrollar con ellos, ¿no? Y la verdad es que fue bastante interesante, ¿no? Y, bueno, si quieres continuar, es que, Jorge, yo si me pongo a hablar ya sabes que no paro. No, sí, ya hemos contado un poquito lo que es el grupo. Es, como resumen de la actividad que hacemos, es decir que intentamos hacer un meetup al mes, excepto los meses de verano, julio-agosto, que solemos parar por, bueno, pero la gente no está ahí, no, y quiere desconectar un poco, pero en 3 años, 30 mitas, ¿vale? Entonces, más o menos, a uno por mes. Algún mes, por alguna causa, no hemos podido, en otros hemos hecho 2, 3. Pero bueno, os invitamos a que nos sigáis, ¿vale? En nuestras redes, en Twitter, en Meetup, en LinkedIn, que estamos ahí y queremos crecer y, bueno, queremos que formes parte y que sea algo activo, ¿no? Que no sea solo yo hablo y tú escuchas, ¿no? Y también tenéis la oportunidad, perdón, de que, bueno, si crees que puedes aportar algo, eres bienvenido aquí. Puedes dar una charla si consideramos que es de interés para la comunidad. Sí, también, si nos quieren invitar, o sea, nosotros estamos abiertos, ¿eh? A ir también a Perú, a Colombia y a dar alguna charlita de APIs y un poco, o sea, que nosotros estamos abiertos a, no solamente a que vengáis y os invitamos, ya sea en streaming o ya sea físicamente, a venir a Madrid o Barcelona, ¿vale? Que hacemos meetups en ambos sitios, sino que estamos abiertos a poder ir, ¿no? Y conocer nuevas formas, ¿no? De APIs y también lo que in situ, lo que conoce o la comunidad, ¿no? Lo que piensa. Como detalle quería señalar que, bueno, el grupo de meetup se llama APIATIX, tiene sede en Madrid, ¿vale? Lo hacemos en Madrid y la mayoría de los eventos son en Madrid. Pero quería decir también que hemos abierto una sede nueva, un grupo nuevo de mitad que se llama PADIX Barcelona. Que bueno, este grupo es más joven todavía, pero bueno, ya queremos que vaya creciendo y el objetivo es el mismo, ¿no? Compartir y documentar todo lo que sea relacionado con las APIs en español. Sí. También comentaros que todas las presentaciones, o sea, que hemos hecho, ¿vale? Están disponibles, ¿vale? Y están colgadas, que están accesibles por si alguien quiere verlas o si quiere consultarlas. Y luego también estamos, lo básico que estamos haciendo ahora es colgando los vídeos de los meetups, ¿vale? Tenemos 3 meetups colgados, que es el que dimos el Tech Festival de Gobierno de APIs, el que dimos la charla en Big Data Spain de APIs y el mundo Big Data, y hemos colgado recientemente el vídeo de Cloud y las APIs, ¿vale? Un poco también para que todo aquel que quiera consumir y que quiera, sobre todo, abrir un debate siempre constructivo, lo pueda hacer, ¿no? Pues yo creo que con esta parte ya hemos terminado de presentar lo que sería APIATIX. Sí. Y ya te dejo el turno, Marco. Sí, solo cerrar, ¿no? Porque cuando hablamos de APIs, siempre suele ser bastante importante 2 puntos, ¿no? Los lenguajes de definición de APIs, en el cual pues hay 2 vertientes, ¿no? Que es OpenAPI, bueno, Swagger, ¿vale? Y RAML, en el cual hemos tenido incluso a uno de los más potentes de Microsoft en nuestros grupos. Y luego están también los API managers, ¿no? Que son al final lo que están haciendo piezas en torno a esto, ¿no? Y también comentar un poco pues que han estado los más importantes. CEA, Asway, ha estado IBM, o sea, que en esa parte es verdad que no solamente nosotros como estudiosos y gente bastante API evangelist damos invitados o información, sino que hemos invitado y la verdad es que cada vez gente más interesante en el cual nos hablan, ¿no? De cierta parte de tecnología de APIs
Y creo que en esa parte también lo abrimos a cualquiera que vosotros que creáis que sois bastante interesantes o que conocéis un tema y que sea interesante para la comunidad, pues a recomendarnos. Si no estáis en España, si no queréis hacer, o sea, si no se puede hacer evento físico, lo hacemos en streaming. Pero sí que me gustaría, ¿no? El abrir toda la posibilidad, porque la verdad es que hasta ahora han sido súper interesantes y cada vez aprendemos más de vosotros. Al final es una comunidad, ¿no? Claro, claro, excelente. Bueno, ¿qué tal si comenzamos entonces ahora con lo que viene siendo ya la presentación que nos tienen lista? Sí, pues voy a empezar a hablar yo, como si no hubiera hablado casi. Sí, sí, lo siento, ¿eh? O sea, sé que hablo mucho, ¿eh? Entonces, bueno, lo que es importante, o sea, voy a hacer un repaso muy importante, porque es verdad que hasta ahora pensamos que una API es súper, o sea, es algo como súper tecnológico, ¿no? Y lo que os decía antes es que podemos entender como algo tecnológico, es decir, hay una implementación por tal, pero cada vez más tenemos que ver como un canal más, ¿no? Y eso sí que es brutal, el cambio de filosofía que se está teniendo, ¿no? Y en el cual las aplicaciones ya no son verticales, es decir, ya el front no renderiza y envía todo el HTML, sino que cada vez más tenemos aplicaciones hechas Android, iOS, Angular, en ciertas tecnologías que de por sí promueven la apificación, ¿vale? Y luego una serie de APIs que cada vez exponen más el negocio, ¿no? Eso hace que al final, pues, yo siempre se lo explico así a los clientes, ¿no? De, vale, o sea, ¿y esto qué gana? Pues gana por una parte usabilidad brutal, es decir, que el código se ejecute no en el servidor y esté renderizando y estas cosas, sino que en el cliente se ejecute, es brutal, o sea, te cambia toda la parte de cómo puedes funcionar con ella. Y por otra parte también el consumo de servidor, es decir, no necesitamos grandes servidores que ejecuten los renderizados, que era lo que más costaba, sino que al final el servidor lo conectas con una API, te devuelve JSON y es casi como una base de datos, ¿no? Y es brutal, o sea, lo que es rapidez, velocidad y sobre todo al final usuario final, que es lo que queremos, ¿no? Que al final nuestras aplicaciones, y luego que con un solo canal puedes dar servicio, pues, a tu app móvil, a tu web, o sea, a casi todos los canales, a B2B, a terceros, mientras que antes tenías que hacer un desarrollo propio para ellos, un desarrollo para Android. Tenías que hacerte la web que era vertical. Si alguien quería conectarse contigo, tenía que hacer un desarrollo a medida, etcétera, ¿no? Y luego lo vamos a ver más detenidamente luego, pero es brutal, ¿no? Como al final un solo canal probado mejor que tener cinco canales y que al final no puedas abarcarlos, ¿no? La evolución es brutal, o sea, ¿veis la curva? Es que la curva ha sido increíble en estos últimos años. Al final, casi todo lo más importante se han apificado. De hecho, Amazon Web Services, uno de sus secretos es que está casi totalmente apificado y que muchas veces la API es más potente incluso que la web, ¿no? Y luego, también es interesante ver cómo están creciendo. Si no conoce la comunidad, programa de web, que es donde se recogen las fuentes, es una de las mayores fuentes de información de catalogación de APIs. Entonces, ahí, bueno, hay miles de APIs donde puedes consultar y APIs que exponen terceros para, bueno, para que lo puedan, ¿sabes? Bien detalladas, etcétera, ¿no? Y da una información muy interesante que al final para poder ver por dónde van. Y como podéis ver ahora, lo que os decía antes, es la parte de finanzas, de banca, es la que está empujando, o sea, la mayor parte de las APIs que se están construyendo y donde está habiendo la revolución es sobre todo la parte financiera y evidentemente la parte de pagos que sigue siendo banco, ¿no? Cuando hablamos de financiera, pues pueden ser fintech también, ¿vale? Y lo que os decía antes, o sea, me gusta mucho que ver las APIs no solamente como la parte de tecnología y tecnología que somos, sino para qué queremos utilizarla, ¿no? Es decir, una API que es, o sea, yo hago un desarrollo y para qué se utiliza, ¿no? Y entonces normalmente se diferencian en dos partes, uno que se llama API como herramienta y la otra API como producto. Cuando es una herramienta es que puede ser tu backend, puede ser para partners, puede ser APIs, ¿no? Al final lo que estás impulsando es la transformación digital a través de la apificación, ¿no? De la apificación de los diferentes departamentos para que te consuman. O lo puedes ver incluso como lo que te decía, un producto, ¿no? Y cada vez más, si veis información en internet, se habla más de que una API es un producto, ¿no? Tiene un ciclo de vida, tiene una monetización, hay que calcular un ROI, tiene incluso, y ahora lo veremos, ¿no? Con algún ejemplillo, tiene un portal e-commerce, es decir, donde se venden las APIs, ¿no? Eso es algo brutal. Y luego, no solamente eso, sino que no solamente puedes vender tu core, sino que puedes vender tus datos, ¿no?
Luego lo veremos también, pero bueno, el BBVA en eso ha sido bastante pionero y me parece bastante interesante, ¿vale? Y luego no solamente eso, sino también los customers, ¿no? Los clientes. Es decir, al final LinkedIn es una de las redes sociales que, aparte de popularizarse, es una de las que mejor te conoce, ¿no? Y en ese mejor te conoce, evidentemente te puede vender como parte de información, ¿no? Voy a pasar a la primera parte porque creo que la comunidad lo tiene seguramente. Y voy a ir a algún ejemplillo que me parece bastante interesante, ¿vale? Y es la diferencia muchas veces que hablamos de cuando la vamos, o sea, estas APIs la vamos a utilizar como un backend o la vamos a utilizar como un producto, ¿no? Y aunque es muy fácil verlo sobre un traje y mola mucho, pero sí que es cierto, es decir, cuando lo desarrollas un backend, al final la API es a uso medida de tus aplicaciones, ¿vale? Cuando tú estás pensando en producto, ¿vale? Y yo soy el jefe de productos de APIs en el BBVA, tú no puedes pensar en un cliente, ¿no? Y entonces te conviertes como si estuvieras produciendo zapatos o... Y entonces empiezas a pensar, si tengo N clientes, si este no sé qué, y este atributo tiene que ser para X persona, ¿no? Y entonces te das cuenta que al final es verdad que no estás haciendo una API súper maravillosa y estupenda para tu aplicación móvil, pero que eres capaz de hacer APIs, como veis los trajes, ¿no?, en fabricación, que son utilizables para bastante apps, ¿no? Y es verdad que tienes que cambiar, ¿no? O sea, lo que es el product owner de una API tiene que hacer un cambio de mentalidad porque al final es un jefe de producto, en lo cual, en vez de pues tener zapatos, pues tenemos APIs. Pero es verdad que es bastante el cambio, ¿no? El perfil, ¿no? Y luego hay cosillas muy chulas, evidentemente no podemos dejar de... O sea, el otro día alguien me preguntaba, ¿qué es PayPal, no? Y PayPal es una API. O sea, en PayPal no entras y pagas normalmente. PayPal llegas y desde diferentes canales vas y utilizas su API, ¿no? Es verdad que PayPal es pionero en hacer SDKs, en darte otros medios para que no tengas que utilizar directamente la API, pero es una API. Y es una de las mayores negocios que hay en el mundo. Una API. O sea, él gana de las transacciones y de que utilicen su API, ¿no? Y me parece, claro, es un concepto que viniendo de PayPal, evidentemente es muy fácil. Dijo, yo quiero hacer un PayPal. Es complicado, pero sí que tenemos que ver que no tienes por qué hacer una aplicación web en el cual monetices, sino que eres capaz de coger una API. Si tu API, pues como Google Maps o este tipo de APIs, si tiene valor tu propio negocio y luego dar canales para que terceros te utilicen, ¿no? Cortadme cuando queráis, que yo hablo mucho, ya os estoy dando cuenta. Bueno, no, vamos bien. Mira, déjate algunas preguntas aquí que nos están haciendo en el chat. Número uno, para ya sea para ti o para Jorge, el que quiera ir, Jorge, te muteé yo porque estaba haciendo un ruido ahí por detrás. Así que no se te olvide quitar el muteo. Sí, lo sé. Perfecto. La primera pregunta nos la entrega Be Thinking Software y él nos dice, ¿qué tal la integración dentro del paradigma APIs, la nueva visión serverless? ¿Qué piensan ustedes sobre eso? Realmente, la integración es bastante buena. O sea, es decir, hay dos modelos que se están hablando mucho, la parte de microservicios y la parte de cómo integrar toda esta parte, ¿no? Serverless, etcétera. Al final, es que una API no, lo que es la implementación por debajo, no es tan dependiente. Es decir, entonces, al final, como son como una conceptualización, se lleva bien, se lleva con la nueva paradigma de serverless, se lleva bien con una paradigma de microservicios, que en esa parte no hay ningún problema. O sea, simplemente al final son, pues lo que te decía, la API es una conceptualización y luego como lo implementes, pues es diferente. Okay. Segunda pregunta, ¿qué opinan ustedes sobre la especificación Open API? Nos dice, no sé si ya habéis hecho alguno, si no estaría bien un miro para verla en profundidad. Sí, en esta parte, Open API viene de Swagger, ¿vale? Es decir, en Swagger 2, la implementación Swagger 3 es la que ya se ha abierto y se ha puesto como Open API. Cuando Swagger era Swagger, es decir, dentro de mi empresa, de hecho, tenemos pendiente un meetup, ¿no? Con Francisco Canela, que ya lo presentaré en otra meetup o en otro webinar, es un tío, bueno, es impresionante, también es otro, como yo, ¿no? Un API evangelist de bastante potente. Y en esa parte, él es más pro Swagger, ¿no? O pro... Entonces, en esa parte, cuando Swagger luchaba, por ejemplo, contra RAML, pues estábamos ahí siempre, ¿no? Y de hecho tenemos un meetup pendiente de Swagger contra RAML, ¿no?
Sí que es cierto que al final OpenAPI lo que ha conseguido es un poco unificar, ¿no? Y de hecho, sí, esa es la evolución, como dijéramos, de Swagger y está cogiendo muchísimas cosas de RAML. Entonces, al final, yo creo que toda la comunidad está yendo hacia OpenAPI, ¿vale? OpenAPI sería Swagger 3, diríamos. Y es verdad que hasta el propio RAML está participando en eso. Entonces, yo creo que lo que no es que sea qué opino, sino es que yo creo que toda la comunidad se está externalizando y creo que va a acabar utilizando OpenAPI. Jorge, pregunta para ti aquí del chat que nos hace Freddy. Nos dice, ¿qué herramientas utilizan para monitorear un API? Es decir, saber si se ha caído, si hay alto tráfico o bajo tráfico. Jorge, ¿se ha desconectado? Bueno, sí. Mejor Marco, Sí. ¿por qué no la contestas tú? Sí, lo que te decía. A ver, normalmente hay dos partes, ¿no? Y siempre lo explico eso. O bien puedes utilizar un middleware que hoy en día en Node.js, etcétera, ya tiene un middleware bastante potentes, o bien utilizas API Manager. Los API Manager hay dos versiones, uno que son on-premise, que es dentro de las compañías, y luego están las versiones SaaS. Sí, los versiones SaaS están al alcance de todo el mundo, es decir, Amazon, Azure. APG, bueno, son SaaS que es un precio bastante razonable. Si más o menos, o IBM, ¿vale? A ver si me voy a dejar alguno y al final, que son bastante razonables y la verdad es que se puede utilizar sin ningún problema por cualquier developer. Si luego es eso, te van a dar todo lo que tú quieras y un poco más. ¿Qué significa? Te va a quitar preocupaciones, te van a quitar de, oye, ¿cómo monitorizo? ¿Cómo hago un control de rate, o sea, de peticiones? ¿Cómo hago un antiataque? ¿Cómo controlo por peticionario? Es decir, oye, a esta aplicación le voy a dar 1.000 llamadas y a esta le voy a dar 500. Y quiero saber cuántas llamadas me están haciendo en global. Y quiero ya saber qué APIs se utilizan y qué no se utilizan. Entonces, para esto, toda esa parte, ¿vale? Normalmente, si no lo quieres, o sea, puedes utilizar lo que os decía middleware, pero normalmente están más incompletos, o puedes utilizar la parte de API Manager. Hoy en día, casi todos los API Managers te lo dan. Y la verdad es que es brutal. O sea, toda la información en tiempo real, monitorización, te indica si se ha caído, por qué se ha caído. O sea, si no están familiarizados, yo les aconsejo que le echen un vistazo. Es decir, hoy en día, la verdad es que está muy asequible, es IBM. Azure, Amazon y Google con API, cualquiera está en SaaS o se pueden registrar, normalmente tienen peticiones gratuitas y van a ver toda la potencia que les dan. Y es un coste muy razonable, ¿vale? Muy, muy interesante. Última pregunta y luego les dejamos el tiempo para que continúen su presentación. Cualquiera de los dos, sea Jorge, sea Marco, nos pregunta Ángel, ¿qué lenguajes se utilizan para programar los APIs? Pues en principio es lo que decía, las APIs no saben de lenguaje y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles se suelen utilizar? Pues eso sí te puedo responder, ¿no? Por una parte hay una comunidad muy potente en Node.js, que es verdad que Node.js por su agilidad y por su velocidad puede venir bastante bien, pero es verdad que sobre todo en grandes compañías todavía se utiliza muchísimo Java, ¿vale? Entonces, también te diría que están ahí compitiendo, ¿no? Y luego está .NET, que yo siempre digo que Microsoft en otros tiempos creo que a lo mejor no lo ha hecho tan bien, pero creo que últimamente lo está haciendo bastante bien y con .NET Core, etcétera, está evolucionando, ¿no? Y todavía no está al nivel a lo mejor de Java, etcétera, pero sí que te diría que está pegando muy fuerte y creo que está más o menos. Luego hay otra serie de lenguajes, es decir, es verdad que en Python en determinados nichos y negocios se está utilizando también para hacer APIs. Y bueno, pues al final PHP no es un lenguaje, eso dice mucho, pero también hay APIs en PHP. O sea que realmente cualquier lenguaje se pueden hacer, o sea, hay herramientas y más o menos los que te he dicho son los que más se utilizan. Ok, una última pregunta. Yo sé que dije que les íbamos a dar el tiempo, pero nos entró esta de nuevo de Deep Thinking Software. Buena pregunta, según lo que estamos platicando. Ya que comentábamos, él dice, ¿qué monitor les gusta más? Azure, AWS, Apigee, ¿y por qué? Más que, o sea, no es lo que más me gusta, es decir, nosotros nos dedicamos, entre otros, o sea, aspectos, ¿vale? A lo que es la definición de un gobierno de APIs y hace benchmarking, ¿vale? De hecho, dentro, acabamos de terminar un proyecto, vamos a empezar otro y hacemos benchmarking muchas veces de estos API managers, ¿vale? Entonces, no es tanto lo que más me guste, sino cuáles son los requisitos del cliente. Me explico, es decir, ahí, o sea, lo primero que tenemos que ver es si
lo que es la empresa, primero, si está preparada para obtenerlo, utilizarlo en formato SaaS o formato on-premise. Hay compañías que lo que es sacarlo a la nube hoy en día, aunque parece que sea tan común y tan normal, no están preparadas. Entonces, ya todo lo que son los API managers en SaaS te los tienes que quitar. Entonces, te tienes que ir a soluciones pues de Asway, por ejemplo, que es muy, muy potente, ¿vale? Y se utiliza bastante en banca, o de IBM, que tienen su propio, o sea, su propio hardware y software, o ya te tienes que ir a Huesos, que es open source. O sea, ahí ya no tienes tantas opciones. O es verdad que algunos SaaS como API ya se pueden utilizar en on-premise, pero es verdad que es un poco más reducido. Entonces, lo primero que tienes que ir haciendo son preguntas. Es, oye, tú... Y luego la segunda, ¿no? Es, vale, yo utilizo el mundo cloud, pero a lo mejor tengo un mixto, ¿no? Tengo un modo híbrido, lo típico de que tengo parte en on-premise o tengo parte en SaaS, ¿no? O sea, tengo parte en la nube y parte dentro de mi CPD. Y entonces ahí tienes que ver otras cosas, latencia, porque claro, al final estás metiendo una pieza que está afuera, ¿no? Tienes que utilizar a lo mejor una VPN con tu CPD y entonces, dependiendo de tu negocio, pues te vendrá mejor o peor, o a lo mejor la latencia que de hacer todas las peticiones por el API Manager desde el cloud, cuando hay muchas que te gustaría hacerlo dentro de tu CPD, pues no. Entonces, es algo muy complejo, ¿vale? A mí, en general, os digo que he utilizado casi todos, o sea, yo creo que no me he dejado ninguno. Y no es que tenga preferencias, o sea, depende de pues, los requisitos del cliente y un poco... las especificaciones. Hay uno más developer friendly, sí. Hay otros que te dan más opciones de seguridad, hay otros que son open source y te permiten modificarlo. Es que depende un poco del requisito del cliente, ¿no? Perdóname, pero no puedo... No. Está bien, es que es cierto. Una pregunta como esa, la mejor respuesta es, bueno, depende. Depende de muchos. Sí, sobre todo por eso, porque es complicado. Es decir, si tienes todo tu CPD en Azure, o sea, es muy difícil que yo te recomiende algo que no está en Azure, por ejemplo. O en Amazon. Es que es normal. Es decir, no voy a poner una herramienta fuera de mi CPD teniendo, sea mejor o peor, ¿vale? Ya. Pero entonces es un poco es estudiar al cliente y entonces, dependiendo de sus requisitos, ver cuál es el mejor que... Por ejemplo, en banca lo decía, Asway tiene tantos modelos y tantos componentes que le puedes dar, o sea, que joder, para banca, que hay muchas cosas de ficheros y cosas que por mucho que digan, no, se está modernizando. Falso. Hay muchísimo todavía que es tecnología antigua, que a lo mejor tenéis que coger ficheros de no sé qué, pues a lo mejor Asway te puede venir muy bien porque tiene un montón de herramientas, ¿no? O incluso IBM, ¿no? Que tiene su propia pieza de recolector. Entonces, dependiendo un poco del mercado y del requisito y del segmento, pues entonces analizamos unos otros y luego pues bueno, hacemos el benchmarking y al final el cliente es soberano, como digo yo, y es el que elige en base a precio y requisitos. Claro que sí. Muy bien. Bueno, tenemos otras preguntas, pero las hacemos en un rato. Vamos a continuar con su presentación, muchachos. Sí, simplemente voy a intentar ir muy rápido, pero es que a mí me parece muy interesante, ¿no? Cómo el valor... de la información, o sea, tú tienes un negocio como la banca, ¿no? Que no es normal. Oye, pues, ¿en qué está? En dar créditos, en hacer transferencias, eso es el core de la banca, ¿no? Y sin embargo, ¿cómo puedes ver que tus datos por sí mismos pueden tener un valor que hasta ahora no los habías descubierto, ¿no? Ejemplo, BBVA Data, ¿vale? Que esto lo podéis ver en BBVA API Market y es brutal, ¿no? Cómo son capaces de dar una información del ticket medio de una zona. O sea, eso antes era imposible en base a las transferencias, etcétera, ¿no? Lo que han hecho es decir, vale, mi negocio evidentemente son transferencias, son los pagos, pero soy capaz de obtener una información que es interesante a terceros. Pues, joder, si yo tengo que comprar si quiero comprarme o alquilar o poner un negocio en una zona, a mí me interesa saber el ticket medio. Y eso antes era súper difícil. O hacías una encuesta y la encuesta pues, es un poco, pues no que sean un poco fiables, pero tiene su complejidad técnica. O bien, ahora mismo BBVA te puede decir el ticket medio de por zonas. ¿Dónde es? Aquí se compra más, aquí se compra menos. Eso es brutal. O sea, para mí, y no solamente te lo puede decir, sino que encima te los pone en una forma de API para que tú puedas hacer tu propia aplicación de análisis
creo que como os decía, es que está rompiendo, o sea, para mí romper todo el paradigma e irte a un Open Innovation de, oye, porque yo puedo ser brillante, pero si tengo 1000 cabezas brillantes, pues a lo mejor hacemos cosas juntos más interesantes, ¿no? Bueno, lo de las mass apps simplemente, bueno, al final un mass app simplemente como concepto del mundo de las APIs son aplicaciones que lo que hacen es juntar varias APIs y al final sacar funcionalidad, ¿no?, común. Y luego normalmente en la empresa hay dos tipos, ¿no? Lo se llaman estrategias de apificación, que es APIs internas y externas. La gente, o sea, siempre piensa de, oye, voy a exponer a terceros. Lo más normal es que la digitalización la empieces con la apificación interna. A nosotros, muchos de los gobiernos que hemos montado, al final es que tengo 4 aplicaciones dentro de mi empresa que no se hablan, como todas las empresas grandes, al final tienen muchísimas aplicaciones que no se hablan y que al final son ficheros y un Excel por aquí, no sé qué. Bueno, pues vamos a poner la información en formato de API y bueno, vamos a hacer que esas aplicaciones se hablen, ¿no? Y luego, es verdad que está la de APIs externas, en el cual ya pues lo ves de otro, ¿no?, de otro concepto, de otra visión, ¿no? Y luego, tengo que poner el iceberg de las APIs. La verdad es que esto lo veréis en todas las presentaciones de toda la gente que habla de APIs. Precisamente indicando eso, de que las externas son normalmente son menos de las que realmente vemos, que son las internas, y que el 80% de las APIs normalmente son dentro de la empresa, ¿vale? Y luego, simplemente por cerrar, y me gusta un poco el poner qué es un gobierno de APIs, ¿no? O por lo menos, en un gobierno de APIs es, a ver, al final, pues como todo, ¿no? Cuando empiezas con API REST, si tú tienes una o dos o tres, pues la cosa, pues bueno, cada desarrollador se lo va haciendo, pero cuando tienes organizaciones tan grandes como una teleco, como un banco, como un seguro, al final, si cada departamento hace su API de su forma, etcétera, al final lo que van a acabar teniendo es un Cristo de APIs. O sea, no va a tener un gobierno, va a tener un desgobierno, que al final casi casi era mejor volver a gobierno solar. O sea, es algo que se está viendo cada vez más. Es decir, las APIs se desarrollan muy fácilmente, pero claro, al final si no montas un gobierno, que es al final, oye, vamos a poner una serie de recursos corporativos, vamos a ver dónde se exponen estas APIs, dónde se documentan, cuál es la política y el estándar. Oye, las APIs en mi empresa se hacen así, A, B y C, para que más o menos todas las hagamos igual. Una metodología que todos utilicen el mismo lenguaje de definición. ¿Cómo se gestionan los entornos? Documentar y monitorizar, lo que decía antes. Oye, al final todo nos preocupa si una API se cae, si una API se llama demasiado, si tenemos un ataque. Y luego modelos de testing, evidentemente, porque al final, siempre lo explico así en mis charlas, es, oye, al final una API no está hecha para ser consumido por una persona. No está hecha para que Marco se ponga, bueno, vamos a utilizar una API por la mañana. No. Está hecho para utilizar aplicaciones y para ser consumida por terceros. Cuando tú haces una aplicación web, aunque muchas veces pensemos que el usuario no es inteligente, es falso, es decir, es súper inteligente. Y entonces, si a lo mejor le da un fallo en un sitio, es capaz de, y ve por otro sitio que se puede funcionar, es capaz de cambiar, de modificar, incluso de reportarte la incidencia, y es brutal, ¿no? Cuando estás en una API, no es así. Una API lo que puedes hacer es que millones de clientes que no son tuyos, les falle la aplicación. Es decir, cuando Google sube una versión de la API de Google Maps que no está bien testeada, que no es común, pero alguna vez le ha ocurrido, lo que hace es que todos aquellos que consumen su API, que son muchísimos, les fallen al instante. Eso es muy delicado, ¿no? Al final, encima no son clientes tuyos y no son clientes de terceros. Por eso solemos hacer especial hincapié, ¿no?, en la parte de testing. Y luego la parte de billing, lo que decíamos, la parte de billing es importante, sobre todo además si tú quieres monetizarla, es decir, al final o bien ganar dinero, pero los modelos de billing no solamente son de ganar dinero, ¿eh? O sea, cada vez más nos daremos cuenta que las APIs te van a pagar por utilizarlas. Y eso también es un paradigma muy divertido, ¿no? Es decir, Amazon te paga por vender sus productos, ¿no? Pues al final, si tú utilizas mi API, como es un canal más de venta y consigues que yo venda más por este canal, te voy a pagar a ti, developer, por utilizarlo, ¿no? Es bastante interesante. Y nada, por mi parte, la presentación que había hecho, un poco chiquitilla, para no tampoco alargarme. Si quieres hacer alguna preguntilla más o lo que sea. Claro.
Y así. Muchas gracias, Marco, por esa presentación. Tenemos otras preguntas que hacerte y muchachos de la audiencia, muchachos también, si es que nos están viendo, estamos todavía aceptando más preguntas, así que no sean tímidos, aviéntense, háganos saber qué es lo que les interesa. Nos hace FHERS111 la pregunta: ¿qué opinan ustedes de MuleSoft o de MuleSoft respecto a otras herramientas API Manager? A ver, MuleSoft, a ver, tiene dos cosas buenas. Si trabajas con RAML, o sea, si tu lenguaje de definición es RAML, la verdad es que te vas a sentir bastante cómodo con él, ¿vale? La parte del API Manager está bien. Es decir, antes solamente tenían la versión SaaS, ahora ya tienen versión on-premise. Entonces, en esa parte son bastante potentes. Bien es cierto que hay poco soporte en castellano y hay poco soporte en español, pero sí que es cierto que sus herramientas están bastante extendidas. Entonces es un poco, muchas veces, o bien porque te gusten sus herramientas o bien si utilizas RAML como lenguaje de definición, es bastante intuitivo que lo llegues a utilizar. Nosotros utilizamos más que la parte de API Manager, que lo que os decía, que a lo mejor utilizamos otros, pero bueno, porque nos guste más o por comodidad o lo que sea. Sí que lo utilizamos mucho para documentar, o sea, es decir, hasta el momento, hasta que está llegando OpenAPI, es verdad que la parte de RAML es muy, muy developer friendly. Entonces es muy potente, te permite hacer agregación, te permite hacer abstracción, dividir en carpetas. En la parte de definición, la verdad es que son. Lo que pasa es lo que os decía, OpenAPI está cogiendo casi todas las partes de RAML y lo que tenía bueno Swagger. Y al final yo creo que se va a quedar OpenAPI. Pero que en esa parte es una herramienta muy potente y nos gusta bastante. Simplemente es pues, lo de siempre, ¿no? Es que te guste, que bueno, pues que al final dentro de tu cloud pues puedas utilizar una herramienta externa, un SaaS, pero bueno, pues, es una herramienta bastante interesante. Vale. Muy bien, muy bien. Segunda pregunta. Diego Parrilla bueno, les pregunta a ustedes, a mí no. Yo no puedo contestar eso. La pregunta es la siguiente: ¿qué API Gateway Open Source recomiendan? Pues a ver, esa es una buena pregunta y a veces nos la autopreguntamos bastante, ¿no? Es decir, Huesos es el líder, ¿vale? En principio. Antes es verdad que estaba Apiari y luego ahí está Umbrella y alguno más que también tienen su nicho, ¿no? Huesos a mí me gusta mucho, es decir, hay que saber, y yo siempre lo explico a mis clientes, es decir, oye, si utilizas Huesos, pues tienes que ir a alguna compañía que sepa implantarlo, pero en general no está mal, es decir, todo depende o sea, a ver, si quieres algo sencillo, pues a lo mejor Huesos me parece demasiado complejo pues, a lo mejor me voy a Umbrella o algún API Manager open source que sea más sencillo. Pero si te gusta la comunidad open source y bueno, y además estás acostumbrado a desarrollar, Huesos puede ser una opción. Pero en general, te volvería a decir lo de antes, es dependiendo, ¿no? Es decir, si es un proyecto chiquitito, pues a lo mejor Huesos es demasiado grande para ti. Pero es una buena solución, ¿eh? Y te puedes ir a otro más chiquitito, ¿vale? Como Umbrella, etcétera. Ok, me parece bien. Nos viene otra pregunta de Fernando Valverde. Él nos dice: si conocéis de Python, ¿recomendáis algún framework más óptimo para APIs o incluso hacerlo sin framework? Pues si te digo la verdad, yo no conozco Python, o sea, no os voy a mentir, y mi experto que es Francisco Canela no está conectado. Entonces, si queréis, luego lo contesto, ¿vale? Es decir, se lo pregunto y él, vamos, bastante gustoso os lo dirá. O sea, yo tampoco os voy a mentir, ¿eh? Lo que no sé no me gusta hablar. Perfecto. Bueno, tenemos otra pregunta de Oscar Gómez Soriano. Él nos dice: ¿cómo podemos usar OpenAPI Swagger 3 con Spring Fox? ¿Soportará OpenAPI? Pues creemos que sí, pero es lo que os digo, OpenAPI todavía está en beta, es decir, tenemos que dejar un poco, que la cosa vaya, o sea, yo creo que entiendo que sí, pero que todavía hay camino, o sea, que no, o sea, que lo digo, Swagger 2 lo tenía en todo el mundo o sea, y en herramientas Java era brutal, es decir, había muchos conversores, había parseadores, había validadores, había herramientas
para crear y autocrear código. Un OpenAPI es una evolución bastante potente, bastante cambio y hombre, yo creo que sí, pero que tenemos que dejarlo un poco madurar, ¿vale? Muy bien, muy bien. Ok, ¿hay alguna otra pregunta por ahí? ¿Algo que les guste o que les cause dudas o algún comentario que tengan para Jorge o para Marco? Parece que se nos terminaron las preguntas no por falta de interés, sino parece que ustedes han contestado bien las preguntas que se han hecho y también han dado buena información. Como habíamos platicado anteriormente, bueno, antes cuando comenzamos el webcast, una de las cosas que habíamos platicado ya los tres, Jorge, Marco y yo, era sobre la posibilidad de tener alguna serie tratando de esto de los APIs, la creación, la gestión, no sé, monetización, el gobierno de los APIs. Y si es algo que les interesa a ustedes, el conocer, el saber, claro que podemos nosotros organizar algo para que regresen Jorge y Marco para que nos den una charla más enfocada sobre un tema. Lo de hoy fue una generalización para darnos una idea de lo que se puede hacer, lo que se hace, cómo funciona esto de los APIs. Pero como todos sabemos, hay cosas muy específicas que podemos tratar. Si es algo que les interesa, lo pueden hacer saber aquí en el canal de YouTube, en los comentarios, pónganle si nos gustaría tener una charla sobre X o sobre Z o sobre lo que ustedes quieran, y ya nos podemos nosotros juntar y organizar para traerles una plática de ese tipo. Sí, yo creo que será OpenAPI seguro, ¿eh? Por el interés que ha generado, creo que a lo mejor sería un buen sitio, ¿no? Para empezar. Porque creo que ha generado bastante, bastante, como dijéramos, expectación, ¿no? Es verdad que todos estamos bastante expectantes, es decir, se está definiendo, es muy parecido a... Y creo que al final, lo decía hasta Ramel... O sea, indicaba, ¿no?, que se había agregado a la parte de OpenAPI y entonces al final todas las comunidades se están centrando en él, ¿no? Y creo que es el futuro, ¿eh? Os voy a decir la verdad. Sí. Marco, ¿podrías quitar el screen share que tienes activado ahora para que te podamos ver a ti en vez... Ahora sí, mejor. Perfecto. Ok. Ahora. Sí. Sí, si queréis por 5 minutitos, o sea, por lo menos presentaros el grupo de Meetup un poco, ¿vale? Y así podéis ver las charlas que hemos dado, ¿vale? Dentro de APIADIS, o sea, tenemos nuestra propia asociación, ¿vale? Y de hecho, luego podéis entrar en Meetup, ¿no? En APIADIS, o como decía, aquí podéis ver un poco los Meetups que hemos hecho, dónde lo damos, bueno, cuál es nuestro evento, ¿no? Que por ahora hacemos un evento anual de Startup y las APIs, aunque estamos planificando quiénes son los que han participado dentro de nosotros, ¿no? Las presentaciones que hemos ido haciendo durante estos años, ¿vale? Y bueno, un poco también tenemos nuestra merchandising, ¿no? Nuestras camisetas de apiaditos, etcétera, ¿no? Y luego, si entráis en nuestro grupo de Meetup, lo que os decía Jorge, ¿no? Es bastante, o sea, está el de Madrid y Barcelona, podéis ver todo lo que hemos estado hablando durante estos años, que ha sido bastante, ¿vale? Y sobre todo que hemos tocado todos los palos, ¿no? De la parte de APIs, es cierto que nos queda, ¿no? Incluso hemos hablado de Open Data API, que no hemos hablado aquí, pero que también es un... Bueno, yo creo que es algo bastante interesante, ¿no? El concepto de los Open Data, ¿no? De cómo el gobierno o los ayuntamientos abren sus datos y los exponen a terceros. Bueno, os podéis asociar, o sea, por ahora hemos dado mucho evento físico, pero bueno, sí que es verdad que nos estamos abriendo a la parte del streaming y bueno, aquí podéis ver también toda una comunidad, como decíamos, nosotros trabajamos por y para la comunidad y sobre todo, bueno, damos una visión muy, muy cross, ¿no? Hay otra parte que no habéis preguntado, pero seguro que está muy de moda, ¿no? Que es GraphQL, ¿no? Que seguramente hagamos un meetup pronto sobre ventajas e inconvenientes. Es decir, tampoco al ser nosotros somos bastante, como dejamos, marca blanca. Es decir, nosotros no solemos intentar ser pro nada. Y es verdad que nos gusta bastante y lo estamos utilizando para algún proyectito. Pero a su vez también pues tiene, bueno, como todo, ¿no? Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y seguramente hagamos un meetup para indicarlo, ¿vale? Próximamente. Aparte de los que ya tenemos planificados, ¿vale? Pero sí que es verdad
Y sobre todo que estamos empezando también a hacer cositas como workshop, ¿no? Vamos a hacer en enero, es decir, en septiembre, vamos a reunir durante 2 días y vamos a hacer una revisión de todos los meetups que hemos hecho, ¿no? Para hacer como el API Addicts Days, ¿no? Y vamos a ir hablando de seguridad, de definición, de qué es un API Manager, qué es un gobierno de APIs, qué es el cloud, cómo se hace, ¿no? Entonces, va a ser bastante interesante porque va a ser en un único día y creo que la visión va a ser bastante, yo creo, bastante amplia, ¿no? Excelente. Muchachos, Sí. también me gustaría invitarles, por si no son, yo sé que Jorge ya lo es, si no son miembros de la comunidad de Stack Overflow en español, les animo a que se unan con nosotros porque ahí van a salir preguntas sobre los APIs y es un buen lugar para empezar a compartir información ahí también, ayudar a juntar más en nuestra base de datos, base de información para los desarrolladores que les interesa esta tecnología. Y bueno, ahí también tenemos un campo abierto para ustedes, para que vayan, para que se establezcan como líderes en esta área, líderes que lo son ya, y sería para nosotros un gusto el tenerlos ahí compartiendo con la comunidad también, a todos los que no han podido llegar aquí al webcast, escucharlos, o que tal vez no sepan del canal de YouTube que tenemos. Es importante también el proporcionar esa información a los demás. Entonces, bueno, con eso vamos a terminar este webcast, se nos acaba el tiempo. Me gustaría agradecerles de nuevo, Jorge, gracias. Marco Antonio, gracias a los dos por estar con nosotros y compartir. Sé que ustedes están súper ocupados con diferentes proyectos y diferentes cosas, pero para nosotros fue un placer el poder escuchar un poco de su conocimiento. Y para nuestra audiencia, ya saben, ahí en los comentarios, háganos saber qué tema les gustaría escuchar más o más sobre esto de los APIs. Y me pondré yo en contacto con aquí con los muchachos para empezar a preparar una serie o una charla más. Recuerden que en su página web también tienen ya diferentes pláticas puestas ahí para que puedan ustedes escucharlas, verlas, interactuar con ellos también. Pero bueno, de nuevo, gracias. Con esto terminamos el webcast número 14. ¿Algunos comentarios finales, Jorge, Marco? A mí me daría sobre todo, o sea, darte las gracias, Juan. La verdad es que ha sido una oportunidad. Creo que la comunidad hispana, lo que decíamos, necesita un poco de contenido en castellano, en español, en latino, como diríamos. Pero al final es verdad que hay mucho contenido en inglés que está bien, es decir, nadie dice que no, pero es verdad que hay muy poco contenido, ¿no? Nosotros creo que en esta parte somos pioneros en España, ¿no? El empujar, que sí, que entiendo que tiene que haber cosas en inglés, pero que también tiene que haber cosas en nuestra lengua, ¿no? Y creo que en esa parte creo que ambos somos pioneros y sobre todo darte las gracias por compartir con nosotros este tiempo. Y bueno, y entre nosotros pues seguiremos, ¿no? Un poco dando contenido en español para que un poco la comunidad se sienta más, sobre todo más confortable, que habrá gente que hable muy bien inglés, pero hay gente que tampoco se sienta tan Claro que confiado, sí. ¿no? Claro que sí. No, no. Gracias. Gracias a ti, Marco Antonio. Jorge, ¿algunos pensamientos finales? Ya lo ha dicho Marco todo. Darte las gracias por habernos aceptado a hacer un webcast aquí con vosotros, con la comunidad de Stack Overflow en español. Y bueno, y ya hablaremos, ya nos dirás si la gente desea algún tema en especial en caso de que hagamos un próximo webcast. Y qué temas son los que prefieren, y bueno, y los prepararemos con mucho gusto. Claro que sí, claro que sí. Yo me comunico con ustedes en cuanto sepa algo. Yo creo que va a ser un sí y un sí muy fuerte para que regresen a darnos otro tema ya más específico. Así que bueno, muchachos, gracias por estar con nosotros. A nuestra audiencia, muchas gracias. Les apreciamos también que tomen parte de su día para participar. Gracias a los que nos hicieron sus preguntas. Y ya saben, está Stack Overflow en español listos para ayudar. Pueden hacer sus preguntas, comentar, hacer sus respuestas. Está API Addicts también listos ahí para ayudar. Estamos creando un ambiente, estamos creando un lugar, un espacio global para los desarrolladores de habla hispana y de eso se trata. Todos podemos compartir de algo, no necesitamos ser expertos en todo o en algo, todos tenemos algo que podemos compartir y les animamos a cada uno de ustedes a que sigan aportando, ¿verdad? De su conocimiento, de su tiempo, que es muy, muy, muy agradecido y muy importante. Así que bueno, terminamos aquí, nos vemos en el próximo episodio, hasta luego, adiós. Hasta luego. Gracias.
Thank you.